Porque este va a ser el frente de la lucha contra el cambio climático. La Amazonía, por alguna razón, ha despertado algo en su interior. Por alguna razón, todos, hace dos miércoles, nos despertamos una noche y dijimos, tenemos que hacer algo. Y nos presentamos ante la Embajada de Brasil este viernes. Este viernes estábamos todos tan llenos de furia, pero de amor. Por nuestro planeta que está ardiendo. Y este bosque que tanto hace por nosotros, tanto carbono capta, tanto oxígeno produce, es patria. No podemos permitir que nuestros mismos gobiernos... Arde Angola, arde Congo, arde Siberia, arde el Ártico. Nuestro planeta está ardiendo. Y nosotros también. Y nos levantaremos como los mares que están alzándose para frenar esta destrucción y cuidar no solamente el futuro de nuestros hijos, pero la dignidad de la humanidad. Porque no seremos cómplices en una destrucción de toda la vida en este planeta. Gracias. Vamos a luchar, los tratados los paramos, los tratados los paramos con la lucha popular. Meneo para atrás, meneo para adelante, meneo para atrás. ¡Meneo! 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 La tierra no es nuestra, salvemos el planeta. La tierra no es nuestra, salvemos el planeta. La tierra no es nuestra, salvemos el planeta. Un grado más y un euro menos. Sin Amazonia no hay futuro. Sin Amazonia no hay futuro. Sin Amazonia. Y ya nos ha avisado la policía que tenemos 15 minutos para desalojar la plaza. Entonces, seamos corteses y respetuosos y quedémonos no 15 minutos, sino 10 minutos. Menos. 10. Y ahí nos dan 15, les damos, nosotros seremos respetuosos y damos 10. Recomiendo que en estos 10 minutos, en conmemoración de los que han muerto en estas últimas semanas, hagamos un último dying para que quede esta imagen plasmada de la muerte que estamos invitando. Os invito a moriros, por favor. Todo obedeciendo. ¡Ay, qué gusto! Como ponerse moreno. ¡Qué gusto! Te trata vivo.